Michelle Soifer, buenas noches. ¿Estás ya lista, lista para la gran final? Sí, en verdad, súper nerviosa. Hace un rato me estaba temblando. Bueno, ahorita me siete. Me sigue temblando. Que Eric Sabaterno está cumpliendo bien, está que te tiembla la mano. Está que me tiembla todo, de verdad. Es por los nervios, la emoción del programa, de la final. En realidad no sé qué irá a pasar. Yo últimamente he estado un poco mal de físico. Y te veo un poco cansada también. Sí, sí, mucho, mucho trabajo, mucho estrés. Y espero dar todo en esta final y espero rendir realmente como mi equipo espera que lo haga, ¿no? Me acerqué, cuando Pancho terminó de hablar, me acerqué a él y le dije, así como me acerco, hola, Michelle. Y dijo, no me cojas, no me... Me he quedado sorprendido. ¿Qué pensaba? Que yo le iba a... Sí, se puso... No, no quiero hablar contigo, no me cojas, no me cojas. Pero tú sabes, me acerco y digo, Michelle, dime, ¿lo voy a pegar? Uy. Vamos a... Sí. Por acá. No sé por qué esa actitud. Yo entiendo que de repente no le gustan mis opiniones porque yo tengo... una opinión muy particular sobre él, pero yo soy periodista y tengo que acercarme a preguntarle. Bueno, en realidad me sorprende mucho porque él es súper educado, pero creo que lo que dijo Pancho hoy es muy cierto. Ya dejen en paz a Alejandra, él le ha dado su lugar como hombre que está a su lado y me agradó, me gustó. Y sí tiene mucha razón, yo quiero mucho a Mario, pero creo que ya tuvo su oportunidad de hablarle y estar con ella y tratarla realmente como él decidió. Y ahora ya no, porque ya tiene al lado pues a Pancho. De repente no es algo oficial, pero sí, sí están juntos como compañeros y la respalda, ¿no? Que él... ¿Crees que Mario Hart no se portó bien como hombre con Alejandra? Porque es lo que en todo momento hace entender Pancho. Lo que pasa es que no debió haberse expresado así, como que se quitó un peso de encima. A cualquier persona le puede doler, no tanto si fuera mujer, tanto hombre como mujer, o sea, a ambos. Y creo que, no sé, o sea, de hecho que, ¿qué irá a pasar con Mario? ¿Qué irá a pasar con Ale, con Pancho? Eso es algo de nunca acabar, ¿no? Y qué difícil, porque mañana arranca la nueva temporada y de repente en la nueva temporada estarían Mario Hart, Pancho, Alejandra y en el mismo equipo. Bueno, yo no creo que el jefe permita algo así otra vez, ¿no? De hecho que podrían de repente hacer un cambio ahí como para apaciguar un poco las cosas, pero... ¿Quién sabe? De repente Mario Hart se pasa al rojo. ¿Qué sería ahí? ¿Se queda Pancho de capitán del equipo verde? Me muero. Imagina ese arroz con queso. No sé, de verdad. ¿Qué irá a pasar en la próxima temporada? ¿Quiénes estarán? ¿Quiénes no estarán? Estarás tú, Michelle, porque tus Michilovers parece que les has dado vitaminas porque gritan y gritan y gritan. Esas son unas locas, pero en realidad... No sé quiénes estarán, quiénes no estarán la próxima temporada. ¿Volverá Eric Sabater? ¿Michelle Soifer se irá? Veremos, estaré, no estaré. Eso todavía está en después, ¿no? Porque ahora estamos en esta final que hay que dar todo. Ojalá ese cuerpito caribeño resista, resista esa competencia tan fuerte y esa altura que tanto miedo me da, ¿no? Perfecto, Michelle, mucha suerte. Y convoca a tus Michilovers, a tus Michilovers. Ya, y estoy molesta con la Michilovers porque ayer han habido premiaciones de la más querida y la más votada y yo he quedado en tercer lugar. Y eso no debe pasar. Es que hay una mano negra en los últimos días que están que te frían, que Michael Jackson, que te vayas de los realities. ¿Quién es esa mano negra? Bueno, en realidad hay varias manos negras porque con una sola no pueden. Tienen que juntarse, unirse, las brujas. Las brujas cada vez van más, ¿no? Porque tienes... Va creciendo. Yo creo que voy a hacer un club aparte de la Michilovers y todos mis apoyos. La Bruja Lovers. Todas aquellas mala vibra que se tienen que juntar, venenosas, así todo eso para que... ¿Te refieres a Liceo Lanao, Karen Dejo, Diana Sánchez? No sé, que ellos mismos tendrán que aplicar para ver si entran al club. Ok, Michelle, muchas gracias, mucha suerte. Gracias.